Venga, ya estamos aquí. Bueno, primero de todo, me presento, soy Guillem Comas y soy profesor de montaje de FX Animation. En mi carrera profesional como montador, pues he trabajado en cortometrajes, en publicidad, he trabajado en documental, en piezas de danza, bueno, todo un poco variado. Pero a mí lo que más me apasiona es el cine y es de lo que vengo a hablar hoy. Entonces, vamos a hacer una cosa, a ver si funciona con la pantalla de aquí detrás, porque a mí realmente me va muy bien cuando hablamos de montaje y hablamos de cine en general, poder poner pues fragmentos que me parecen interesantes para poder analizar lo que vamos a hablar. Entonces, ya veréis que de vez en cuando pues me voy a levantar, me separo, veremos un clip. Veréis que tal vez, yo ya me intentaré fijar en el sonido, pero el sonido no es lo que nos importa en esta clase. Pensad que cuando un cortometraje, un proyecto funciona sin sonido, es que visualmente ya va a funcionar y todo lo que le añadamos después con el sonido, con temas de postproducción y demás, lo que hará es resaltar todo esto que está trabajado y sumar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si el sonido no es el idóneo, pues... pues lo que me importa, os digo que es el montaje y lo que vemos en el cuadro y demás. También, si alguna cosa no se viera muy bien, igualmente voy a comentar las películas que trabajaremos. Se pueden tomar notas o si hay alguna cosa que se pierde, yo estaré encantado en responder o en mandar a quien le interese esta lista de películas que vamos a analizar. ¿De acuerdo? Muy bien, pues de momento vamos a empezar hablando de pues, qué es esto que... el tema que nos afecta hoy, que es lo del montaje. Y el montaje, lo que está claro es que es un lenguaje. Y un lenguaje como podría ser el lenguaje audiovisual. El lenguaje audiovisual en cine pues tiene también todos sus parámetros. Tiene, como todos los lenguajes, tiene una serie de normas. Que podría ser pues, lo similar a en una lengua, pues las normas gramaticales o vocabulario o lo que sea. Entonces, de estas normas quería comentar. El lenguaje audiovisual, estábamos diciendo. El lenguaje audiovisual, pues, por ejemplo, tiene las escalas, por ejemplo, tiene la composición, tiene movimientos de cámaras, todo muy relacionado pues, con la dirección de fotografía. Pero estas serían, digamos, sus normas básicas para poder trabajar. El montaje también tiene sus normas, igual que podemos incluso aplicar, ¿no?, ideas de estéticas, por ejemplo, en la dirección de arte o en otros temas. Por lo tanto, cada uno tiene sus normas. Claro, esas normas no son cuadradas, ya lo decía Godard, ¿no? Las normas están para saltárselas. Pero sí que hay, digamos, algo en común en todo esto, ¿no? Y es que todos estos departamentos se unen en una película para poder expresar el máximo, poder generar la máxima emoción cuando se combinan todas juntas en pos de una idea, de un concepto. Y cuando digo esto, podría ser pues, la sensación, por ejemplo, el estado de ánimo que está viviendo un personaje en una película. Pensad, por ejemplo, que ahora hablando de arte y de atrezzo, no es lo mismo para un personaje, si queremos desarrollar qué tipo de persona es, pues encontrarlo en un fondo de una casa de la Bauhaus o de un arquitecto minimalista, que encontrarlo pues, en un fondo de una habitación que sea todo kitsch y todo cargado. De algún modo, sí que podemos hacer un símil muy claro, ¿no?, entre una persona que tiene tipo un peso muy grande o tiene un caos en su cabeza con el fondo kitsch, o una persona que tiene los principios muy claros con un fondo minimalista o la casa de la Bauhaus que comentábamos. ¿De acuerdo? Entonces, esto estamos hablando del lenguaje, ¿no? Estas normas que nos ocupan y que nos sirven para poder desarrollar todas estas sensaciones, estos conceptos, toda esta imaginería que encontramos en las películas. ¿Cómo se generó este lenguaje? ¿Cómo empezó? Pues todo empezó con los inicios del cine. En los inicios del cine, con las primeras películas de los hermanos Lumière, finales del siglo XIX, allí no se había desarrollado aún lo que estamos viendo hoy en día, estas posibilidades infinitas del lenguaje, del montaje. Allí, y fue una gran proeza, ¿no?, pero se plantó la cámara en un sitio y era la cámara estática. Y de algún modo era como si fuera una expansión de lo que era la fotografía.
sucesión de fotografías, de 24 fotogramas, de 24 cuadros en un segundo, pero aún no se habían dado cuenta de las posibilidades significativas, expresivas, narrativas, lingüísticas que tenía este cine, ¿no? Digamos. Fue con Méliès que hubo un gran cambio. Georges Méliès era un ilusionista, un mago, y cuando vio el cinematógrafo, bueno, vio perfectamente qué posibilidades tenía y le costó, pero consiguió la patente para poder fabricar, creo que, no sé si él tuvo que hacer una ahora, no recuerdo bien, ¿no? Pero hubo una problemática, pero él tenía claro que quería usar esta herramienta para poder expresar el arte que él estaba pensando. Y no es casual que él fuera un ilusionista, es decir, el hecho de que lo fuera dio un gran lenguaje al cine, porque nos dimos cuenta pues que el cine es el arte también de la ilusión, ¿no? De llevar, hacer que el espectador sienta esta ilusión, de algún modo engañarlo y poderlo llevar por donde nos interesa para poder hacerle sentir lo que queremos transmitir. Con él, con Méliès, ya se inventó el jump cut, el fade in, fade out, el fundido a negro o de negro. ¿Qué más hizo? Por ejemplo, aprendimos que un tema también de continuidad, de coherencia lógica entre los planos. Nos enseñó que cuando un personaje sale por el segmento izquierdo del cuadro, de la pantalla, para que coherentemente siga al siguiente plano, debe entrar por el segmento derecho, por el contrario, ¿me explico? Ese tipo de cosas. ¿Qué más hizo? Stop motion, o por ejemplo, lo del mat. Usó este truco de tapar parte de la lente con unas cartulinas de color negro para hacer que parte de la luz que recibía la cámara no quedara impregnada en la película, de tal modo que estaba generando un canal alfa, un espacio negro en el que después podía superponer otra imagen. Y esto, pues claro, le dio la posibilidad de hacer muchísimos trucos. Por lo tanto, estamos viendo ya que hay una especie como de leyes de cómo narrar. Está explicando, ya está generando este lenguaje. Esto da un salto bastante grande, porque durante muchos años los vídeos que se hacían, y no es que no sean importantes, es que en realidad lo son mucho, fueron pasos que poco a poco se fueron generando. A partir de hacer estos vídeos se fue generando este lenguaje. Pero en 1916, Griffith hizo Intolerancia. Esta película que se saltó todo, ya no era una película de 10 minutos, es una película de 3 horas y cuarto, una cosa así, que en realidad él estaba muy enfadado porque quería hacer una película de 8 horas, imaginaos, ¿eh? O sea, empezó con los 10 minutos, o sea, lo que se hacía antes eran 10 minutos y él ya quería saltar a hacer 8 horas porque era lo que necesitaba para explicar esto, pero bueno, al final quedó en 3. Y allí sí que ya vemos cómo se generan estas normas del lenguaje. Y él ya está pues estableciendo una técnica cinematográfica, está creando una narrativa fílmica. Pensad que fue un director que hizo más de 500 películas, o sea que le dio tiempo de generar muchos patrones. Y lo que es relevante de esto, de Griffith, es que estableció un patrón de cómo montar. Estableció un patrón que perduró probablemente ya hasta los años 50. Esto estábamos hablando del 16. Establece un tipo de leyes de continuidad, de narrativa, que en mi modo de ver, o sea, hay películas fantásticas de los años entre los 30 y los 50, pero están, digamos, supeditadas al dogma de el cine americano, el dogma de Hollywood, y generó pues esto, un tipo de montaje clásico con una normativa, unas normas muy, muy establecidas. Esto no significa que antes, por ejemplo, los años 20 fueron de los años más prolíficos para muchos autores, en los que además aún no trabajaban con el sonido hasta finales de los años 20, y esto es muy relevante porque, y un poco entroncando con lo que decía antes de los vídeos, de si no los escucháis bien, no es lo que más me importa, porque en aquel momento, como no tenían sonido, debían buscárselas como podían para poder generar significado solo con la imagen. Y allí es donde está la riqueza visual, ¿no? Cuando consigues realmente expresar sin estar supeditado al sonido,
ves cuando las cosas funcionan y después un buen diseño de sonido es lo que va a hacer que esto explote, ¿no? Entonces, nos encontramos en esto. En esta época, digamos, de los 30 a los 50, del cine clásico de Hollywood. Y esto tiene unas características que me gustaría comentar. Digamos, los montadores, cuando ven este tipo de narrativas y demás, tienen, o sea, lo que hacen para pasar de un plano a otro es usar una transición. Y entre todas las transiciones, la más común de todas es el corte. Y el corte tiene una particularidad muy especial. El corte es el único tipo de transición que lo que pretende es pasar desapercibida. ¿De acuerdo? Es decir, se ha escrito además mucha teoría, sobre esto, pero es una. Así como otras transiciones, pues como podría ser un fundido a negro, tiene un significado narrativo, que podría ser, por ejemplo, si dice, pues lo típico es un punto y aparte, ahí acaba una parte de la película, un capítulo, una secuencia incluso, o bueno, un fragmento. Esto, en la transición del fundido a negro, digamos, tiene un contenido, un significado narrativo. El corte es la que no la tiene esto. Lo que quiere es, en realidad, es pasar desapercibida, como estábamos comentando. Entonces, esto nos lleva a la primera paradoja del montador o la montadora. El montador o la montadora tiene un oficio, o es el único profesional que lo que pretende es que no se vea su oficio, que no se vea el trabajo que ha hecho. Esto, digamos, aplicable sobre todo al montaje clásico, a este que hablábamos de los 30 y de los 50. Por lo tanto, lo que intenta es esto, esconder el corte. ¿Cómo lo hace? Pues eso, el típico corte en acción. Cuando un personaje gira la cabeza, si cortamos y lo empalmamos en un momento de otro plano en que otro personaje o el mismo, en una escala diferente, está moviéndose también, lo percibimos como hilado, ¿no? Lo percibimos como coherente. Entonces, de algún modo, lo que está haciendo el corte es dirigir la mirada, ¿no? Y bueno, solo voy a hacer un apunte. Es que claro, es que cuando no conseguimos esconder este corte, perdemos al espectador. Y esto es una cosa muy importante. Igual que hacía Méliès con esta técnica de la ilusión, el hacer esta especie de intento o de hacer parecer esta vivencia o el cine lo más verosímil posible, tenemos que conseguir esto. Y cuando se nos nota el truquillo, entonces es cuando la gente tira atrás y sale de la narrativa, salta de la historia. Y esto es. Y perdemos al espectador, ¿no? Y esto es lo que no puede pasar nunca. Entonces, de algún modo, lo que estamos haciendo es dirigir la mirada. Y dirigir la mirada era algo que se ha hecho en todas las artes. Se ha hecho en el arte y en la pintura. Vamos a ver un ejemplo. Se ve bien, le voy a dar aquí, un poco mejor. Creo que, ¿cómo lo veis? ¿Se ve más o menos bien? ¿Alguien reconoce? A ver, que alguien me diga si sí o si no para yo estar más tranquilo y saber que podéis ver la imagen. Venga, bueno, tiro y si no, como lo iré comentando, ya lo hablaremos. Esta obra de Gustave Courbet, por ejemplo, el entierro de Ornans. Esta es una obra de Mil. Hey, Mark, perfecto, gracias Carla. Muy bien, perfecto, pues ya me quedo más tranquilo. Esta obra de El entierro de Ornans de Gustave Courbet es una obra del siglo XIX, de 1849-50. En ella vemos, directamente vemos que hay un tipo de composición muy clara. Igual yo ahora porque la veo así muy bien de colores y demás, ¿no? Pero claramente podemos ver una mancha negra por este lado. Podemos ver otra mancha aquí roja y una parte blanca que contrasta con el peso del perro aquí. Y todo tiene un tipo de triángulo de estructura
con unas verticales de todos los personajes que contrastan con una horizontal de aquí del final, que además está cortada por la verticalidad esta de Jesucristo, el gran, ¿no? el que nos va a juzgar y el que rompe esta horizontalidad del fondo. Y todo esto nos centra la mirada a este punto de aquí, en el hoyo este, en el foso este del entierro. Vamos a ver este análisis que os comentaba, aquí se ve un poco más claro, ¿eh? Todos estos elementos, cómo realmente nos muestran un tipo de estructura muy marcada para centrar nuestra mirada hacia los ciertos elementos. Otro caso muy claro, uno de los cuadros favoritos de Picasso, este, la muerte de San Buenaventura, que era que es de Corporán. En esta obra lo vemos también muy claro, ¿eh? Esta diagonal donde nos entra la mirada, donde nos separan los elementos. Es decir, de algún modo nos están diciendo dónde tenemos que mirar de todo este espacio. Otros más claros. Este, por ejemplo, que es muy pequeño, a ver si lo puedo ampliar. Un segundo. Esto de aquí. Eros y Psique, de Antonio Cánova. Clarísimamente, composición en X, igual esto lo habéis visto en Historia del Arte, es algo que se habla mucho en el instituto y demás. Esta composición en X, pero esta redonda aquí bien clara en el momento del beso en el que se encuentran Eros y Psique. ¿Cómo nos centra la mirada a este punto? ¿De acuerdo? Vale. Vamos a ver ahora un ejemplo de una película de Hitchcock, que fue la primera película sonora británica de 1929, que es Blackmail, chantaje. En ella, relatan, os cuento un poco, para que sepáis de qué va la historia antes de poneros el clip. En ella estamos con Alice White y Frank Webber. Frank Webber es un detective de Scotland Yard y su prometida es Alice White. Entonces, hacia el inicio de la película, charlan un poco y tienen como una especie de discusión. Y entonces ella, Frank, deja a Alice en su casa y Alice, cuando se va por ahí, se va por ahí sin que se entere el otro. Bueno, el otro lo ve, pero bueno. Se va y queda con un artista, con el que ya había quedado antes. Y es un artista que primero le empieza a hacer como, quiere que haga de modelo, le hace poner un vestido, está flirteando con ella. Ella empieza a ver este rollo, pero y primero no entra, pero se prueba un vestido y demás, y entonces hay un momento que él le da un beso. Y ella dice, vale, yo no he venido aquí a estar contigo, yo no quiero nada, y dice, me voy a cambiar y me voy. Y en el momento que se está cambiando, él va con la intención de violarla. Entonces ella encuentra un cuchillo y lo mata. Y os voy a poner, sabiendo esto, un fragmento de la película, un poco más adelante, vamos a ver cómo Hitchcock centra nuestra mirada. Y vamos a hablar sobre esto. Se ve bien. Vale, está aquí, este fragmento. ¿Por qué me interesa este fragmento? Lo que me importa de aquí es que
Hitchcock nos está. Hitchcock nos centra la mirada hacia el momento del cuchillo. Os comento, por si no lo habéis escuchado muy bien, la situación es que está allí, ha habido este asesinato hacia el inicio de la película, y nadie de la familia, por supuesto, no sabe nada. Y esta vecina que viene empieza a decir cosas sobre cómo va el caso, lo que dice la poli, que se ha hecho con un cuchillo y demás, ¿no? Y dice esta palabra knife. Y entonces nos centra hacia este paneo, hacia Alice, y luego hacia además un cambio de escala que se salta, pues salta al eje, o perdón, que salta al eje, que salta a la norma de las dos escalas y entra directamente, digamos, porque quiere hacer un plano mucho más cerrado para entrar dentro de la mente de Alice. Entonces, claramente, la vecina está repitiendo esto del knife, 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 y la cámara se mueve para enseñarnos que en esta escena tan típica de cortar un pan como puede ser con tu familia, pues adquiere el simbolismo, este cuchillo, de lo que ha hecho Alice, ¿no? Ella ha usado un cuchillo, lo mismo lo está usando para cortar el pan. Entonces, claro, es muy evidente. Esto es un poco lo de el entierro de Ornans o lo de Eros y Psique. Nos mueve la cámara y dice, bajo al cuchillo, porque este elemento que está trecho, este es el elemento importante. Pero no solo esto, es que, y poner por caso, podría haber hecho simplemente un plano general, pero no hubiera adquirido lo mismo. Pero, ¿cuál es la particularidad del cine? El cine ya no es como las pinturas o como la escultura, que estábamos en un espacio y de algún modo, en un tiempo, pasó en un instante de la historia y allí lo reconocemos, este tiempo. El cine nos permite que cuando Alice hace con el cuchillo y va a cortar, nosotros tenemos en nuestra mente el haber vivido, presenciado el asesinato del artista. Por lo tanto, ¿qué está haciendo? No está hablando solo del espacio, ya no lo estamos englobando en un momento en concreto, nos está hablando del tiempo. Esto es lo que se dice que el cine es la expresión artística completa. ¿Y por qué es completa? Porque hasta el momento solo teníamos como un parámetro el espacio para poder percibir las cosas. Pensad una cosa, ¿cómo vemos las cosas del mundo? La vemos en un espacio, pero también en un tiempo. Estas dos categorías es lo único que nos hacen percibir la realidad. Entonces, hasta el momento, el poder trabajar con estas temporalidades, esto fue el gran avance del cine, ¿no? El poder realmente jugar con el tiempo, esculpir el tiempo, como dice Tarkovsky, ¿no? Movernos de un lado al otro, hacer saltos, todas estas temporalidades y incluso sintetizarlas en un momento, podemos hacer cosas increíbles como una gran elipsis, ¿no? Un salto de tiempo bestial, que luego pondremos alguno, ¿no? Por lo tanto, decimos que es esto. Es un tipo de expresión artística completa. Además, y esto lo dice Tarkovsky también, él le da mucha importancia al ritmo. El ritmo, él no se refiere que el ritmo sea cortar los planos de una manera, darles menos duración o una duración más larga para generar un ritmo. Tarkovsky está hablando del ritmo que hay dentro del cuadro, qué es lo que está pasando. Y esto es algo también muy importante, el percibir este ritmo, el percibir el momento en que debemos pasar a la cara de Alice, el percibir el momento en el que debemos ver cómo tiembla la mano, corta y salta el cuchillo disparado porque se lo ha dicho su padre, ¿no? Por lo tanto, esta sería el ritmo, la esencia del montaje y que va más allá de simplemente acortar o alargar los planos. Por lo tanto, vamos a ver cuándo tenemos que realizar el corte. Hay varias teorías, ¿eh? Pero sí que hay un concepto muy importante en el mundo del montaje, en el mundo del cine, que es la emoción. Este sería el criterio principal, dicen muchos, para saber cuándo cortar. A ver, se corta el vídeo. A mí de momento, bueno, continúo así, si veis que no funciona, decís algo. Vale, ahora iba a hablar de Walter Mork, que es el montador de Apocalipsis Now, por ejemplo, entre muchas otras cosas, French Connection y demás. Walter Mork, en su libro En el momento del parpadeo,
habla sobre esto, sobre cómo saber cuándo cortar. Y dice que hay, él hace la norma, o the rule of six, le dice, son la norma de los 6 puntos, 6 elementos que tenemos que tener en cuenta para saber cuándo cortar. Él pone uno como el más importante y luego otros 5 que son menos importantes. Y les pone porcentajes. Dice, si sumamos todos estos menos importantes y todos estos sumados nos dirían que hay que cortar teniendo en cuenta estos puntos de vista, teniendo en cuenta estos elementos, si todos estos estuvieran, incluso si el primero también estuviera, sería más importante ese. Y ahora me explico cómo va esto. Él dice, entre los 6 puntos, dice, por ejemplo, debemos tener en cuenta, y este es el menos importante de todos, saber qué es lo que pasaba en la acción cuando se estaba rodando. Es decir, cómo era el espacio tridimensional del sitio donde se estaba rodando. Para él esto es lo menos importante. En función de esto no tenemos, o sea, sería el último criterio según el cual deberíamos elegir hacer un corte. Luego hay otro, por ejemplo, que es ya no qué estaba pasando. Creo, a ver, un segundo, que me decís que no muy bien la conexión, ¿no? Ver, voy siguiendo, en principio. Mira datos. Si no me volvés a decir, a ver si es que yo no sé cómo hacerlo esto. Bueno, continuamos así un poco. Si no, esto también lo vamos a grabar, va a estar en diferido, o sea que ya después se podrá ver más adelante. Decíamos esto, estábamos hablando de como en el rodaje, pero después también podemos tener en cuenta ya no lo que estaba pasando en el rodaje, sino lo que vemos en la pantalla. Es decir, lo que veía, lo que se estaba rodando en un sitio, puede parecer de una manera en la pantalla si pones la cámara en un sitio o la pones en otra, ¿de acuerdo? Esto sería el segundo elemento menos importante. Luego la dirección de la mirada, algo similar a lo que decíamos con los cuadros. Luego el ritmo, él lo dice, el corte que se puede hacer tiene que ver o avanzará, es importante rítmicamente. Luego la historia, que sería hacer un corte porque es un corte que permite avanzar en la historia, en el argumento. Todo esto. Todos estos elementos que he dicho no son tan importantes como el primero de todos, que es la emoción. Es decir, respetar la emoción del momento, ver si aquel corte es el más emotivo de todos. Por ejemplo, con Hitchcock, esto que decíamos de este salto que no hay demasiadas escalas, bueno, hay un salto suficientemente grande de escala del cuadro que se está rodando desde cámara, como para que no sorprenda al espectador. No sé si os habéis fijado, pero que hay este momento en que Alice, además de oír ya la voz de la vecina, empieza a repetirse solo la palabra knife, solo se entiende la palabra knife, y hace un salto Hitchcock muy pequeñito a un primer plano, un plano más a... no es un plano medio, es un primer plano, y hace este corte. ¿Y por qué? ¿Qué pasa en esta situación? Lo que pasa es que, aunque se haya saltado una norma de las que decíamos, de estas normas establecidas, es importante hacer ese corte porque es lo más emocional, lo que despierta más emoción. Y a veces, el corte correcto o el corte convencional y ortodoxo sería uno de mucho más cerrado o no hacer este tipo de salto de escala, pero resulta que viendo la cara de Alice y los ojos que pone, tiene tanta emoción que nos olvidamos de las normas. Nos importa más ver a Alice asustada, ¿no? Ante esta situación. Claro, decíamos, entre los cortes, antes habíamos comentado, por ejemplo, el corte sobre la acción, podemos hacer cortes pues paralelos, por ejemplo, lo que sería un crosscut, por ejemplo, entre conversaciones telefónicas. O lo típico de un personaje que lo tenemos en primer plano pensando y queremos ver qué es lo que le pasa en su mente. Corte a lo que está pensando, que puede ser una imagen totalmente aleatoria de otro momento de la peli o de un recuerdo, lo que sea, y después puedes volver allí, ¿no? Tenemos toda una serie de herramientas para poder ir generando esta narrativa.
Otro interesante, por ejemplo, el L-cat o J-cat, que se dice en inglés, que serían cuando cabalgas el sonido, que es que lo pones juntas secuencias entre sí o incluso planos entre sí vinculados por una base de sonido. Y esto puede ser verbal, puede ser de música, puede ser de otros tipos. Y lo que nos hace es simplemente hacer una transición de un momento, una secuencia, por ejemplo, a otro, ¿no? Un ejemplo claro sería, pues no sé, una persona que está gritando, por ejemplo, porque tiene un problema, y en el siguiente plano juntas el grito pues con el sonido de una sirena, por ejemplo, y en el sonido de esta sirena se ve una ciudad. Digamos que hay una relación entre el peligro o el problema que está sufriendo esta persona en la primera secuencia con la relación de lo que está sufriendo la ciudad, porque hay una alarma y por eso, una situación de alarma y por eso suena la sirena, ¿no? Tenemos varias herramientas, podríamos estar mucho rato hablando de cortes, en realidad no son tantos, y es lo que decía antes, son de algún modo las normas básicas para poder expresarte con este lenguaje, pero no todo se acaba allí. Pensad esto, ¿eh? A mí siempre me gusta pensar pues, que la música ya se creó, o las primeras normas de la música se dieron en los pitagóricos hace 2500 años, los griegos, y inventaron la música dodecafónica. Vieron que había un patrón en las cosas, una norma matemática que podía hacer que las músicas sonaran bien. Si hacías una combinación de tal acorde con tal otro, pues sonaba bien. Y dijeron, bueno, es que hay unas matemáticas de la música. Y ese hecho es muy relevante porque sí que hay unas matemáticas de la música, pero si la música fueran solo matemáticas, apaga y vámonos, porque entonces le poníamos las normas matemáticas a un robot y se acabó, ya no necesitamos hacer música. Con el cine pasa lo mismo. Tenemos estas normas, pero no funcionan matemáticamente. Y aunque sean muy pocas, las posibilidades se extienden y son infinitas. Vamos a ver, por ejemplo, entre los cortes que tenemos, uno que me gustaría resaltar es el match cut. Y de match cut tengo unos cuantos ejemplos, ¿eh? Es cuando hay una equiparación, ya sea por acción, por cuadro, por diferentes elementos en las que un plano es como si se superponiera a otro, pero no hace falta que haya un encadenado, es decir, que se fundan los dos, simplemente por la forma, la estructura que ven nuestros ojos de un plano hacen que se esconda el corte con el siguiente plano porque estructuralmente es igual. Os pongo un ejemplo y seguro que lo veis muy claro. Son ejemplos muy cortos sobre el match cut. Son sin sonido, veis por ejemplo cómo aparecen estos zapatos y corte directamente a otros zapatos. Este, por ejemplo, de estaciones, un cambio de match cut de estaciones. O este que es como esta especie de diálogo en paralelo entre dos personajes que van a hablar y hay un match de acción, es lo que está pasando. Luego, por ejemplo, uno de los dibujantes japoneses de animación más importantes, Satoshi Kon, hace ya, o sea, unos match cuts que es que difícilmente se pueden hacer en cine, algunos de ellos. Ahí va. Rebobinando. Golpe de acción. Zoom out de la tele. Jump cuts. Mirad esto de aquí. Se esconde detrás y luego veremos al personaje dentro de la camiseta. O sea, un tipo de movimientos muy, muy, muy acurados, ¿eh? Con muy buenos acabados, muy bien hecho. O, por ejemplo, uno de los match cut y elipsis más importantes de la historia, seguro que lo conocéis. Es un match cut porque el hueso cuadra con la nave, que veremos después. Pero además es una elipsis, es decir, un salto en el tiempo de más de 1 millón de años. Y simboliza eso, ¿eh? El momento en que el ser humano es capaz de usar una herramienta para someter a los demás.
es lo que representa la tecnología, la técnica, y es lo que representa, pues, esta especie de distopía y esta especie de pesimismo de lo que ha llevado consigo, pues, la tecnología. Este Mad Cat de Hitchcock, de Psicosis, también muy famoso. O mirad esto qué precioso es también. Cómo hace esta transición. Lo vuelvo a poner todo. Mirad aquí por estructura, estos elementos en nariz, ojos, cómo simplemente con el cuadro podemos fusionar las dos secuencias o los dos planos. Muy bien, por lo tanto, decíamos, aquí se me verá un poco mejor. Bueno, entonces decíamos esto, ¿no? Pues los elementos que nos hacen cortar, nos dicen por qué cortar y por qué pasar a otro elemento. A veces es para mostrar una novedad, añadir información nueva o para a veces esconder el error técnico, este salto de lo que sería la continuidad visual, ¿de acuerdo? Son estos casos en que, mira, aquí tal vez no cortaría, pero es que nos va bien para hacer el corte aquí, para que no se vea el error técnico este que decíamos, el truco, y que quede todo más bien atado. Hay una excepción, y esto nos lleva a la paradoja número 2 del montador o la montadora. La excepción es el cine de terror. Si lo que decíamos, que lo que nos interesa es esconder el corte, en el cine de terror es al contrario, es que se vea tanto el corte, que dé tanto susto, que la gente ya cierre los ojos y tenga ganas de irse de lo que le impresiona, ¿no? Entonces es prácticamente, o sea, que se vea muy claro este salto. Voy a poner un ejemplo, por ejemplo, de Kubrick, ya que estamos con Kubrick también, de El Resplandor. Este momento en que Dani ha habido unas secuencias muy incómodas, como diríamos, ¿no? Ya de que empieza a ver la situación, lo que está haciendo Jack Nicholson y demás, y están la madre y el niño en la habitación, vais a ver qué es lo que hace y cómo resuelve Kubrick este ritmo. Y fijaos en una cosa que me gustaría que vierais, es cómo estructura los planos. Es decir, y esto es importante ya tanto a un nivel micro, a nivel de plano, a nivel de secuencia, como algo más macro, a nivel de partes de una película, de la estructura general. Es decir, dentro de la secuencia es importante que haya una gradación, que suba. Y esto es como una estructura tan básica como inicio, desarrollo y desenlace. Y antes del desenlace, que sería como sería un poco el clímax de lo que está pasando en una historia, viene un anticlímax, que será donde se relaja todo, ¿no? El caso muy típico es el de los anuncios de publicidad, por ejemplo. Inicio, tengo dolor de barriga, desarrollo, hay una pastilla que te ayuda al dolor de barriga. Clímax, me la tomo, que es el momento en que te curas. Anticlímax, ya estoy relajado con mi familia y todos somos una sociedad súper feliz, ¿vale? Entonces, esta estructura tan básica es la que también debemos conservar en nuestras narrativas de montaje. Yo creo y he visto mucho o tiendo a pensar que en muchas artes lo que más importa son los contrastes. Y si lo que quieres es mostrar un momento en la que la sensación se ralentiza, es importante que antes haya un poco de lucha, porque entonces vamos a adquirir mucho mejor. Vamos a percibir mucho mejor esta calma de después y viceversa, si queremos. Es decir, que estos contrastes entre algo que tiene más ritmo, que tiene más potencia, que es más brusco, irá muy bien si después queremos resaltar una parte en la que todo se relaja más y es más calmado. Veremos aquí cómo lo hace, cómo estructura los cortes. Veremos que hay una parte de corte, 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 y en el momento en que Dani, el niño, ya empieza a acercarse a la madre,
O sea, perdón, empieza con el momento en que coge el pintalabios y es mucho más relajado, no corta, es un plano secuencia, hasta después que empieza a hacer el corte, vemos a Shelley Duvall, a la madre, y después ya veréis cómo resuelve Kubrick para generar el máximo impacto emocional en los cortes que usa cuando ven lo que está pasando en la puerta. Ahí va. Esto de aquí, ya habéis visto cómo se guarda este zoom en el que le da susto a Shelley igual y luego se percibe que lo que ha escrito en la puerta, que es Murder, se guarda este momento y justo cuando nos aguanta y vemos realmente y podemos leer la palabra Murder, pum, el golpe además de Jack Nicholson. O sea, está ya cuadrado esta idea del ritmo con esta, con este contraste, esta pausa inicial, esta calma, con esta música tan en tensión. Para después generar el impacto mucho más duramente. Entonces, esto nos lleva a ver, a preguntarnos, y ya lo decía antes, uy, no tengo mucho tiempo, a ver cuándo cortar y cuándo no cortar. Y de esto hay muchos ejemplos. Me gustaría, estaba pensando en poner, pues, os voy a poner uno muy claro. Uno de 2019, una serie de HBO. Chernóbil, porque esto me lleva a hablar de algo. Es decir, cuando cortamos, es porque queremos que el tiempo avance. Cuando no cortamos, es porque el tiempo que estamos viendo es el tiempo real. Este es un ejemplo, El Arca Rusa, de Alexander Sokurov. Esta es una película de 96 minutos en plano secuencia, no hay ni un solo corte. Además es muy bestia porque se carga la cuarta pared, están como narrando en el Palacio de Invierno de San Petersburgo, que ahora es el Hermitage. Están por allí paseando y saltan a la cuarta pared, lo que hay a los que hablan detrás de cámara, luego vuelven, no sé qué, pero no hay ningún corte. Entonces, allí pasa una cosa muy curiosa, y es que el tiempo diegético, el tiempo de la película, de la narración, y el tiempo extradiegético, el del público, el del espectador, son lo mismo. El hecho de encontrarnos en un sitio donde no hay ningún corte, lo que estamos viviendo viendo la película es como una realidad paralela a lo que se está viviendo en la película. Como pasan minutos y minutos y hay una continuidad y no vemos ningún corte, se asimilan los dos tiempos, ¿no? Hay esta realidad paralela de temporal. Entonces, voy a ponernos un ejemplo, por ejemplo, de Chernóbil, esta serie de 2019, en la que hay un momento en la que ha habido la explosión de la central nuclear y hay como unos residuos, es decir, las capas que recubren el núcleo son de grafito y el grafito es lo que, o sea, por lo visto, retiene más cantidades de radioactividad. Entonces, buscan a voluntarios y les dicen, mira, vais a tener 90 segundos para ir allí y quitar el máximo de piedras que podáis para después salir y lo más pronto posible, ¿no?
Está claro, y no se lo dicen a ellos, pero que todos estos ya morirán, porque una exposición de 5 segundos allí ya te mata de cáncer al cabo de no sé cuántos años, ¿no? Pero de poco, vaya. Vamos a ver esto, ¿y por qué tiene sentido que no haya ningún corte? Porque como espectadores, cuando vemos que no hay ningún corte, nos sentimos perfectamente relacionados con el personaje en el que tiene en el que tienen solo 90 segundos. Es decir, los 90 segundos del personaje son los mismos 90 segundos que tenemos nosotros. Voy a poner el ejemplo. Y también lo mismo, y quiero remarcar cómo gestionan los cortes de después. Si justo antes de dejarnos estos 9 segundos sin corte, nos hubieran dejado otros planos muy largos, no tendría el mismo efecto. A ver cómo lo solucionan. Perdón que se me ha parado. ¿Estáis live? A ver si. Vale, perfecto. Hola, Marc. Vale, perdón que se me ha parado el vídeo. Aquí estoy de vuelta. Laura preguntaba, a ver si se podría ver esta grabación. Sí, haremos un diferido. Y además, por si alguien está más interesado, aquí en FX Animation hay de esto para estudiar y que salgan muy buenos cineastas, o sea que también hay esta posibilidad. Bueno, entonces estamos hablando de esto, ¿no? ¿Cuándo no cortar? Y además he pensado una cosa, cuando alteramos estos tiempos, es decir, cuando hacemos que una secuencia la alargamos, veréis que distorsionar el tiempo de un fragmento influye a todos los fragmentos que tienen alrededor. Y esto es aún más interesante, porque ahí es cuando vemos una temporalidad más grande, más completa de todo esto. Entonces simplemente quería pues, decir por encima, esto pues lleva a una distinción muy clara. Hay directores que dicen, es que todo está en el cuadro, no hay que cortar. ¿Por qué cortar si es que todo se explica por lo que veo en pantalla? Y otros que dirán, bueno, entre estos grupos pues estarían Tarkovsky, por ejemplo, estaría otro tipo, y bueno, por ejemplo, un ejemplo es La Soga, por ejemplo, en el que no, en el que hay 10 planos, a varios escondidos está, pero que la idea era de que fuera todo seguido, y si hubiera tenido cinta para hacerlo, lo hubiera hecho,
O sea, si lo soportara la cámara, lo hubiera hecho Hitchcock sin ningún corte. Pero después hay otros que dicen, no, no, es que lo importante es el montaje, como Eisenstein. Estos que dicen, es que además la relación que tienen los planos generan significados nuevos. Y entonces ya es poner en relación estos planos. Digamos que entonces hay diferentes vías. Sea como sea, y un poco es lo que decía también ayer Bibi, es que en la, el montaje debería estar cerrado. En las grandes producciones, esto ya está pensado desde el inicio. El director lo piensa, se habla en producción. Ella ponía el ejemplo de animación, por ejemplo, en el que hay tanta gente trabajando detrás que no podemos arriesgarnos a que después un plano que a lo mejor son 2 semanas de trabajo, pues se diga, no, no, es que mira, este al final decidió que no, 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 allí está todo cerrado. Donde no pasa esto sería, pues por ejemplo, en el documental o en otros géneros, ¿no? Bueno, por lo tanto, hay varios ejemplos, ¿eh? Estos de cuando se corta, cuando no se corta, el traveling mítico de los 400 golpes, o por ejemplo, 12 años de esclavitud, una temporalidad que nos lleva, que nos relaciona directamente con el sufrimiento de Platt, ¿no? Del Salomon Northup, que es el protagonista, que le han convertido en esclavo, y Steve McQueen, con una excelente, aguantan los planos de una manera larguísima y queda mucho para hablar, ¿no? Cómo gestiona estos planos. Entonces, bueno, veo que no tenemos mucho tiempo, me quedarán cosas por hablar. Tenía preparados unos vídeos también para que vierais a lo mejor transiciones, maneras de hilar estas secuencias. Y tenía una preparada como final, os la pongo para que de algún modo pues os tenga que pensar sobre cómo enlazar esas secuencias y buscar sobre todo el significado, ¿no? El significado, el ritmo, cómo las cosas pueden mostrar el máximo de emoción. Os pongo este fragmento. Que ha estado en la guerra, que ha visto todos los helicópteros, pues cómo hace esta fusión de lo que ha vivido, el sonido de los helicópteros, con el ventilador que tiene dentro de su habitación, ¿no? Ahí es donde está la grandeza, ahí es donde estamos mostrando con elementos las vivencias, o sea, lo que está pasando por la psicología del personaje, ¿no? Lo que está sintiendo. Y bueno, ya dejaremos aquí. Quería dar sobre todo gracias a Infecta por dejarme estar en esta charla y bueno, estaremos aquí en FX Animation. Si alguien quiere continuar hablando de estos temas, pues cuando queráis, aquí estamos disponibles. Y nada, y simplemente deciros que si os interesa el cine, hay que ver mucho cine, hay que hacer como Bergman, que veía 7 películas al día y cuando quería rodar una escena de acción, se iba a ver 20 pelis de acción para saber cómo la hacía, y mirando mucho es cuando podréis adquirir vuestro lenguaje y aplicarlo. Tenemos algo así, un minutito, no sé si alguien quiere decir algo o ya lo dejamos aquí. Gracias, Marc. Efecto Blink también, muchas gracias, gracias a vosotros. Y bueno, y si queréis seguirlo, ya os digo, lo podréis ver en diferido y aquí estamos en FX Animation. Venga, gracias.